Hola, me llamo Estíbaliz Montoro. Me encanta el cine, me apasiona. Me gustaría ser actriz, directora, productora, lo que sea. De momento, para empezar, voy a rodar un documental. Se titula provisionalmente Las vacaciones de la familia Montoro en Cullera. Así que vayamos con los protagonistas. Mi padre, Manuel Montoro, a punto de cumplir los 50. Acontecimiento que le tiene muy preocupado. Es cajero en una sucursal de un banco, titular de la hipoteca de nuestro chalet adosado de Getafe y forofo hasta la médula del Real Madrid. ¡Saluda, papá! Hija mía, por favor, no me toques los cojones, que bastante cabreado estoy yo ya. No le hables así a la niña Manuel, que no tiene la culpa de nada. Que si estamos así es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Pero vamos a ver, si llevo levantado desde las 6 de la mañana. ¿Querrás decir que llevas tocándote los huevos desde las 6 de la mañana? Porque, a ver, ¿quién ha hecho las maletas? ¿Quién ha dado de desayunar a los niños? ¿Quién ha regado las plantas, eh? ¿Quién? Mira, habríamos salido antes si no te hubieras dedicado a poner esos barreños de agua por toda la casa. Sabes perfectamente que si no pongo esos barreños se reseca el parqué. ¿Ah, sí? Pues recuérdame que te ponga un barreño en la cabeza. Voy a poner la radio, que no quiero ir más gilipolleces. Como habrán adivinado, la que está junto a mi padre es mi madre, Soledad. ¡Saluda, mamá! Pues saluditos estoy yo. Y deja ya de hacer tonterías con la cámara. Pero que no son tonterías, que estoy dando un documental sobre las vacaciones. Oye, como no saques alguno desnudo, te cruzo la cara, ¿eh? Unos apuntes sobre mi madre. Su edad es un gran misterio. Es una víctima de los reality shows, de la prensa del corazón y de las canciones de mocedades. Conozcamos otro miembro de la familia, Sergio. Es mi hermano gemelo. Biológicamente somos lo que se conoce como gemelos bibulares. Vamos, que hemos sido fecundados en dos óvulos diferentes. Salta a la vista que les cogió un óvulo chungo. Pues no es ni la mitad de guapo que yo. Y desde luego no tiene ni la décima parte de mi inteligencia. Suele hacer el ridículo delante de mis amigas. Y además le llaman el dos voces. Ya descubrirán por qué. Sergio, ¿quieres decir algo a la cámara? ¡Vete a la mierda! Lo que les decía, un imbécil integral. Y sí, lo han adivinado. Lo de Estíbaliz y Sergio es por culpa de mi madre y su pasión por mocedades. Y este es Alex, el enano. Alex llegó por accidente, concretamente porque mi padre rompió el condón en el momento más inoportuno. Estíbaliz, desde entonces mi madre no deja que le toque un pelo sin revisar el tamaño de sus uñas. Estíbaliz, te la ganas, ¿eh? Bien, pues aquí da comienzo este documental. La familia Montoro se dirige a pasar sus vacaciones estivales a un apartamento de Cullera. Pero tras dos horas de viaje, ni siquiera hemos recorrido 50 kilómetros. Estamos, como habrán intuido, en lo que vulgarmente se conoce como atasco en la nacional. Para mí, caminando por la arena, junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta. Sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta. Sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Papá, pon el aire. Ni se te ocurra, Manolo, que gasta mucho. Y tú, Estíbaliz, a ver si dejas ya la camarita de las narices de una vez que te la quito, ¿eh? Bueno, ya va, ya va. Pero venga, Manolo, arranca, que se nos cuelan todos, hombre. Ay, de verdad tengo que estar en torno, ¿eh? Otra vez paraos, qué horror, de verdad. Esto es para desesperar a cualquiera. Uy.
por favor, estoy hablando solo. ¡Cuatro bancadillas de tortilla! ¡Un sándwich mixto! ¡Una botella de agua! ¡Una bola! ¡Una bola! No, es que estoy clamando en el desierto aquí solo. ¡Por favor! ¡Cuatro bocadillos de tortilla, una botella de agua y un sándwich mixto! ¡Y una bola! ¡Ay, ay, lo que tarda! ¡Ay, mamá, que ya! ¿Ya? Sí. ¿Ahora mismo, hija? Ahora mismo. Ay, perdón, señora, que le ha venido la regla ahora mismo a la niña. Ay, por favor. Ay, qué oportuna, de verdad. Ay, qué viaje, gracias, de verdad. Ay, mi estimadita. Por fin. Anda, que menudo viajecito. ¿Qué hora es? Las 8:20. 12 horas. Hemos debido debatir nuestro propio récord. Claro, como ha habido que parar cada 2x3. Oye, oye, a mí no me eche la culpa, ¿eh? Pero si yo no le estoy echando la culpa a nadie. O sea, la culpa la tenemos todos. Pero, ¿ya hemos llegado? No, cariño, todavía no. ¿Ya hemos llegado? No, falta un poquito. Pero, ¿ya hemos llegado? Que no, Ale, nos ha pesado. ¡Tengo pis! ¡Ay! Montoro han alcanzado su destino. Como podrán observar, no es el Rich, pero como dice mi madre, para estar todo el día en la playa. Ay. Gracias. Ay. Como podrán observar, las vistas son preciosas. Parece que estamos en el Caribe. ¡Cómo mola! Joder, no, qué pena que sea tan tarde, si no nos dábamos un bañito. En ese cuarto de ahí, que seguro que está viendo la tele haciendo el bajo. Esa. ¿Pero cómo me voy a meter ahí? De verdad, Manolo, hijo, qué cortito eres, ¿eh? ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ahí? ¡Hola! Muy buenas tardes, ¿qué desean los señores? ¿Qué? Muy buenas. Mire, teníamos una reserva para 14 noches aquí. Con alojamiento, desayuno y servicio de habitaciones. Bueno, me temo que no tenemos nada disponible en estos momentos, señor. ¿Cómo? Que estamos llenos. ¿Te estás quedando conmigo? Me temo que no, señor. Pero si tenemos una reserva, mire. Desde luego que sí, señora, pero está claramente especificado en el contrato que si llegadas a las 6 de la tarde el titular y o titulares de la reserva no se han presentado o al menos comunicado telefónicamente su retraso, la dirección del hotel podrá disponer libremente del apartamento en cuestión, quedando anulada dicha reserva. ¿Qué pasa, que te lo has aprendido de memoria? ¿Eh? Llegas aquí con una mano delante y otra detrás. Te damos una casa, te damos un trabajo. ¿Y qué ocurre? ¿Que en cuanto te dan un uniforme te crees mariscal de campo? Papá, no seas racista. No, si encima habrá que darle las gracias por dejarnos en la puta calle. Pero él no tiene la culpa. Si hubieras llamado por teléfono... Ya, muy bien. ¿Todo lo tengo que hacer yo? Mira, cállate, Manolo, cállate, que no hace nunca nada. No. ¿Y quién nos ha traído aquí? El coche. Enano, ven, que algo pasa. Mire usted, perdone, pero es que yo... Esto que ha dicho ahora yo aquí no lo veo por ninguna parte. Cláusula 8 del contrato, señora. Pues es verdad. Claro que es verdad, es que de cajón hay gente que hace reservas y no puede venir. Es normal que aprovechen los apartamentos que están vacíos. Mira tú qué listo. ¿Y por qué no se te ha ocurrido todo esto antes? Con tal de no gastar dinero, no enciendes ni el móvil. Mira, cállate, que te doy una hostia. ¡Mamá, tengo pis! Pues hazte un nudo. Mire usted, ¿cómo se llama? Ronaldo, señor. Ah, Ronaldo, como el futbolista. Yo soy muy forofo del Real Madrid. Yo no. Bien, vamos a ver, mire. Lo primero, siento mucho lo de antes, ¿eh? Me puse un poco nervioso. No se preocupe, señor, estoy acostumbrado. Mire, llevamos 12 horas de viaje. Estamos agotados. Nos hemos comido 3 atascos monumentales. Los niños están muertos. ¿No querrá usted que duerman en la calle o en el coche? ¡Papá, tengo pis! Y además, la pobre criatura se está meando.
Bueno, le puedo dar la dirección de otros hoteles. En el noticiario han dicho que estamos al 90% de ocupación, así que algo habrá. Ya, pero es que nosotros tenemos un apartamento aquí en Inmobar. Se les devolverá el importe íntegro de lo que han pagado menos el 10% por gastos de gestión. Cláusula 9 del contrato. Ya veo que se sabe usted muy bien el contrato, es muy eficiente. Pero mire, nosotros no queremos el dinero, queremos un apartamento. Necesitamos un apartamento. Bueno, tenemos un apartamento aquí cerca del hotel que cuenta con todos los servicios del mismo. ¡Ay, gracias a Dios! Pero tiene un pequeño inconveniente. ¿Cuál? Digamos que está de reformas. Ay, no, no importa, nos lo quedamos. ¡Vamos, niños! Muchas gracias, ¿eh? Y bienvenido a España. Lo que más me jode, pero que me revienta, ¿eh? Haberle tenido que rogar a un inmigrante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Ah, tengo pis! ¡Ay, vengo reventada! Es que estás, está. Ay. ¡Por fin! Venga, vamos a buscar el baño. ¿Qué es esto? ¿La prolongación de la M30? ¿Y aquí nos vamos a duchar? No, mujer, nos ducharemos en las de la playa o la de la piscina. Sí, con jabón y champú. No me seas tan tiquismiquis, ¿eh, Estíbaliz? Además, que esto es provisional. Cariño, sí que tenía ganas de mear, ¿eh, Alex? Manolo, mañana a primera hora ya estás yendo a reclamar a la inmobiliaria. ¡Vaya mierda de sitio lo que nos has traído! No, perdona, nos ha traído el coche. Joder, joder, macho. ¿Qué pasa? La tele, que no tiene mando a distancia. Si al menos hubiéramos traído a la abuela, pues podríamos cambiar de canal con la muleta. Sí, lo único que nos faltaba ahora, habernos traído a la abuela. ¿Qué quiere decir? ¿Tendrás tú alguna queja de mi madre? No, 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 yo no tengo ninguna queja de tu madre. Ah. No estando ella, no tengo ninguna queja. Papá, me niego a dormir en esa mierda de sofá. Mira, Estíbaliz, vale ya de ponerle peguitas a todo, ¿eh? Lo traemos hablado desde Getafe. Tus hermanos dormirán en una habitación y tú aquí en el sofá. Eso lo traíamos hablado cuando pensábamos que veníamos a un apartamento y no a las cuevas de Altamira. Si es que prefiero dormir con el enano. Ah, no, 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 no. Pues yo sí que no pienso dormir aquí, ¿eh? Porque tengo que cuidarme la espalda para la temporada que viene. Querrás decir que tienes que cuidarte el culo, porque es con lo único que rematas. Entonces tú serías pichichi, porque tienes el culo más grande que mi cabeza. ¡Eres tonto! ¡A callar todo el mundo! Vamos a dormir como estaba previsto y San se acabó. ¿Entendido? Y ahora venga, a deshacer el equipaje para irnos a cenar. Y Manolo, hijo, haz algo. Abre las ventanas, que aquí huele a humedad que mata. En el folleto... Está más un poco encrespado, ¿no? Ya, pero en el folleto decían que todos los apartamentos daban al mar. Eso es imposible, papá. Si unos dan a un lado y otros a otro. Además, esto es un bajo. No veríamos el mar ni aunque nos llegara el agua por las rodillas. Ya, pero en el folleto... ¿Qué tonto eres, Manolo? ¿Aún no te has enterado de lo que significa folleto? Es la palabra técnica para describir folleteo. Porque esto no es un apartamento, ¿no? Esto es un folleteo. Nos la han metido bien metida. ¡Ay, qué asco! Ay. Voy a lavar las manos. Si lo sé, me hubiera quedado en Getafe. Manolo. ¿Manolo? ¿Qué?
Mira, ya que estás despierto, vete ahora mismo a reclamar a la inmobiliaria. Pero si son las 7:31. Pues mejor, así estás allí el primero. Mira, aquí está la lista de quejas que acabo de terminar. Ahora me invito. ¿Hay una rata en el baño? Pues no, pero podría verla con tantísimo escombro. Ya sabes que si no exageras no te hace ni puñetero caso. ¡Joder! Venga, Manolo, espabila, que es para hoy. Ah, oye, y a la vuelta tráeme los chicles de nicotina. Pues en el apart hotel no nos queda nada libre hasta el día 30. Si les viene bien cambiarse entonces... Cojonudo, ¿nos vamos ese día? Mire, en las urbanizaciones... Mire, las urbanizaciones, nosotros estamos dispuestos a renunciar al desayuno y al servicio de habitaciones. Nada, está todo completo. Nos queda un piso en el pueblo de 3 habitaciones. ¿En el pueblo, cerca de la playa? Como un cuarto de hora. ¿Andando? No, hombre, coche. Ay, Dios, Dios. Mi mujer me va a matar. Mire, por favor, mire a ver qué puede hacer con esto, ¿eh? Así para contentarla. Lista de quejas. Esto de entregárselo directamente al responsable de mantenimiento del apart hotel. ¿A Ronaldo? No. Ronaldo es el recepcionista. El encargado de mantenimiento se llama Waldo. ¿Waldo? Waldo. Waldo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Dónde puedo encontrar a Waldo? Yo soy Waldo, señor. No, tú eres Ronaldo, ¿no? No, no, señor, usted se equivoca. Ronaldo está en la recepción, yo soy Waldo. Bueno, me ha dicho tu jefe, el de la inmobiliaria, que tú te encargas de esto de las quejas. Vale, sin problema. Lo que he podido conseguir. ¿Me estás tomando el pelo? Mira, he visto que no tenía ningún apartamento. Ni aquí ni en ningún sitio. Lo he visto en el ordenador. O sea, que nos quedamos aquí. Pues la tele es una puta mierda. ¿A ti no te había quedado 4 asignaturas? Bueno, ¿y el sofá? ¿El sofá no lo van a cambiar? Porque es que a mí me duele toda la espalda. Le puedes poner la colchoneta de la playa y así no te dolerán los huesos. El baño huele a mierda. No puedo hacer pis. Bueno, me han dicho que van a acabar las obras en 2 días, ¿eh? Me lo han prometido. Eres un cojonazo, Manolo. Lo has sido toda tu vida y lo serás hasta que te mueras. No soy ningún cojonazo. Intento ser positivo, que es muy diferente. ¿Eh? De nada sirve amargarnos porque nos han dado una mierda de apartamento. Tenemos 15 días de vacaciones, pues disfrutémoslas. ¿Eh? A mí me llevaban unos sitios horrorosos, ¿eh?, cuando era pequeñito. ¿Eh? Y me lo pasaba fenomenal. No, pues... Mira, yo no pienso ni fregar, ni cocinar, ni planchar. Así que ya me dirás tú para qué has traído todo esto. Pues porque estaban en la lista. De relleno, Manolo, de relleno. Lo importante era la televisión, el baño, el sofá, las vistas. ¡El buffet! ¡El buffet! ¡No vamos al buffet! Mirad, solo abren de 8 a 10 y media. ¿Y qué hora es? Menos 25. ¡Pero qué huevos! ¡Por 5 minutos! ¡Desgraciados! Bueno, papá, tú siempre dices que la sucursal cerráis a las 2 en punto. Y no dejáis que nadie entre ni un segundo más tarde. Ya, pero es que comer es una necesidad vital. Y pagar un puto recibo del teléfono, no. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo hambre. Uy. Pues nos vamos a ir a una cafetería, ¿eh? Un café con leche y un sobao. Sí, que hay que ver, Manolo, lo que has tardado para conseguir 2 putas sartenes y una plancha. Y de huevos revueltos, nada. Finalmente, tras muchas dificultades, los Montoro han alcanzado la playa. Como el resto de los españolitos, ya sea en el Levante, Andalucía o hasta en las Canarias. Ahí los tenemos. A ver,
Gracias, hija. Mamá, voy a hacer castillo. Muy bien, mi vida. Pero no te metas en el agua todavía, ¿eh? Manolo, vaya mierda de sitio. Mañana te vienes a primera hora y planta la sombrilla ahí, entre las palmeras. A sus órdenes, cariño. No, no, gracias. Ay, mi vida, échame un poquito de crema en la espalda, que yo no llego. Toma, te dejo aquí. Abajo. Espera. ¿Qué esperas? Ojo. Vaya tela con el calentamiento global. Manolo, haz el favor, ¿eh? Haz el favor. Asistimos a la primera untada de crema de los Montoro. Un acontecimiento erótico festivo que se repetirá en los próximos días. ¿Alguna declaración? Que tengo una hija un poco tonta, la verdad. Lástima. Esperábamos algo más jugoso y con ingenio. Bueno, ya está, ¿no? Hay que ver lo que me has echado, ¿eh? ¿Qué? Hay que protegerse. ¿Cómo lo has puesto, eh? Ay, cariño, echa un poquito de crema al niño, no se nos vaya a quemar. Y ponte tú también, Manolo. ¿Yo cremita? Eso es para las mujeres y los maricones. Anda, niño, ha dicho tu madre que te ponga bien de crema. Oh, papá, no es de ningún castillo. Bueno, es que tú tienes que hacerlo estilo Ávila, ¿eh? Un castillito y después una muralla a los lados, ¿eh? Qué desastre de hombre. Es que no es capaz de hacer nada bien. Bueno, una cosa sí que hace bien. Cuando la hace, claro. Mamá, prefiero seguir sumida en la ignorancia a ese respecto. ¡Qué! ¡Lejo! ¡Las palas! Mira, no eres rival para mí, Pietrocilla. Venga, si te dejo ganar es porque me das pena y para que no me borres del testamento. Hay que protegerse de los rayos mala uva, Ana, toma. Ana, si fueras hombre, serías hombre muerto. ¿Qué ha dicho? Nada, agüita amarilla. ¡Qué cabrón! Anda, vea por ella. Sigue tú solo, campeón. Gracioso. Sí que eres un cabezón, Manolo. Todos los años te pasa lo mismo. Mira, puede ser que esté un poquito colorado, pero te aseguro que no me juece nada. Venga, ya. Ya me contarás esta noche, ya. Joder, a este pulpo no es que no le hayan pegado, es que ni siquiera le han regañado. ¿Por qué hay que pegar al pulpo, papá? Para que se ablande. Ah, ya entiendo por qué tienes el culo tan fofo, hermanita. No más que tu cabeza, idiota. Haya paz, niños, ¿eh? Haya paz. Que si no os doy un par de hostias a cada uno. Su cuenta, señor. Oiga, queríamos tomar café. En la barra. Y los niños querían un helado. En la máquina. Oiga, que no hemos acabado, que viene tanta prisa. Señora, no se da cuenta que está esperando el turno de las 4. Oiga, ¿esto es en euros o en pesetas? El señor es muy gracioso. 2 horas esperando para que nos sirvan esta mierda de paella y encima nos clavan. Pues podríamos haber comido una hamburguesa. Pues para eso no hubiéramos salido del barrio.
esta noche bocatas. Y a partir de mañana nos vamos a organizar mejor, ¿eh? Que si no me ocupo yo de todo... Uy, Dios mío, ¿qué sería esta familia sin mí? Nos comeríamos los unos a los otros. Pues mira, eso nos saldría más barato. Señora, un momento que se me va a sentar encima. A ver si... Oiga, por favor. ¿Qué? Llevamos una hora esperando. No, a ver, tanta prisa. Pues déjeme pasar, ¿no? Ansiosas todas. Vamos, vamos, cariño, venga. Papá, no me dejas dormir. Deja, es que moviéndome me abanico. Venga, anda, siéntate que te voy a dar un poquito de hielo. Me tira la piel. Manolo, ¿qué haces? Ven a la cama. Ya voy, cariño. Estoy entrando en calor. ¿Cómo está mi langostino? Sin coñas, Sole. Cocidito. Sé que eres un cabezón. Cabezón. Ten cuidado, que estoy todo quemado. Sé de una parte, ¿eh? Sé de una parte que no se te ha quemado, ¿verdad? Con cuidado, Sole. Iré con mucho cuidadito. Despacio. ¡Venga, gandules! ¡Arriba todo el mundo! Que hoy llegamos los primeros al buffet, como yo me llamo Sole. El buffet. Un buffet en un lugar de vacaciones es la auténtica España salvaje. Y en este medio los Montoro no solo sobreviven, sino que se transforman en auténticos depredadores. Veamos un ejemplo. Mi padre en casa desayuna como mucho un café bebido y un par de galletas. Aquí ya pueden verlo. Huevos fritos, chistorra, chorizo, salchichón... Lo que se dice un desayuno sano y equilibrado. Señor Montoro, una pregunta. ¿No le preocupa el colesterol? ¿Qué dices? Hija mía, yo tengo el colesterol perfectamente estabilizado. Sí, ya. Tan estabilizado como el precio de la vivienda. Un momento, por favor. Por favor. No ha acabado. Hay que ver a tu padre lo que le gusta hablar con la gente. Por favor, ¿no está usted en su casa? El peor enemigo de los Montoro son las viejas de batas estampadas. Luchan con uñas y dientes por hacerse con la supremacía del buffet. Y en algunas ocasiones unen sus fuerzas en manadas imposibles de controlar. No comen mucho, pero lo tocan todo. Sobre todo los huevos a mi padre. Señora, ¿por qué tiene que tocar todos los bollos? Porque quiero, porque no están hechos. Ya, ¿y no se da cuenta que eso es una guarrería? ¿Eh? A saber dónde habrá metido usted el dedo antes. Donde me da la gana. ¿Y ese plato que lleva comida? Seguro que no se lo come. Lo tira a la mitad. ¿Qué se apuesta? Mire, señora, yo soy capaz de comerme dos platos como este y si se me pone tonta, me como su hígado. ¿Será tío animal bruto? Lo ha grabado. Eso se lo tenemos que enseñar a la abuela en Getafe. Y a mí me he salido con una tía que hay allí. ¿Qué me da? Bueno, ¿qué? ¿Habéis terminado ya? Sí. Vale, pues ahora a por la comida. Manolo, tú vete a por los embutidos. Como unos 200 gramos de cada cosa. Sergio, tú a por el pan y los bollos. Oye, y que no se te olvide traer esas galletitas saladas que están tan ricas. Estíbaliz, tú, la fruta y los yogures. ¡Para mí de fresa! Muy bien, cariño. Anda, que pa' hoy. Ay. Hola, Malena, buenos días. Mira, nos han llegado rumores de que tienes una relación con Michel Guevara. ¿Nos podrías confirmar esto? Ay, no, ahora no, por favor, de verdad. Es que además lo voy a contar todo el sábado en el programa. No nos podrías decir que es verdad. Menuda lagartona estás tú hecha. Es que estoy en un espectáculo en Cullera y no me puedo
entretener más. Venga, muchas gracias. ¿No nos podrías confirmar solamente si es verdad tu relación? ¿O sea, es amiguito o qué es? Manolo. Sabor agredolce al día. Manolo. Contra el cáncer de mama. ¿A qué está mal al tío? Es cobra cada mes. Manolo. Oye, ya que estás despierto, cambia de canal. Ha mejorado mol en la última década. Concretamente ha caído un 7% gracias a las técnicas de tratamiento y sobre todo al diagnóstico precoz. Con un canto de esperanza. Es un espectáculo realmente positivo. Es un espectáculo de individualidades. Entonces, todas las individualidades. Oye, no te pongas a roncar, que en 10 minutos tienes que cambiar otra vez, ¿eh? La coreografía es mía, pero pues cada bailarín. Mirad, chicas, para que un tío tan bueno se fije en una chica como nosotras hay que hacer algo. Podría tener la chica que se lo propusiera. ¿Nos ponemos en toples, chicas? No, 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 ¿qué se te ocurre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Además, si lo hacemos, seguro que tendríamos las babas de esos idiotas encima. Y lo que no son las babas. Pues entonces ya me diréis qué hacemos. Tengo una idea. ¡Alex! ¡Alex, ven aquí! ¡Ay, mi hermanito Alex, qué guapo es y cómo le quiero! ¿Vas a pegarme? No, hombre, ¿por qué voy a pegarte? Lo que quiero es darte un abrazo, ¿me lo das? ¡Ay, por favor, que se ahoga! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, que se está ahogando! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! ¡Ay, mi hermanito pobrecito, de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ay, qué descuido tanto! ¡Suéltame! ¡Ay, gracias! No ha pasado nada. Solo ha tragado un poquito de agua. Gracias, muchísimas gracias. Eres mi héroe. Ojalá yo tuviera un hermano pequeño. Gracias, mil veces gracias. Lo que tienes que vigilar lo que no esté sin manguitos y menos en la parte más honda de la piscina. Ya. Yeah. Sergio, te he dicho mil veces que le vigiles. Me ha querido ahogar. Es que esto de ser la mayor tiene sus inconvenientes. Tengo que estar cuidando continuamente de mis hermanos. ¿La mayor? Pues somos hermanos gemelos. Pero yo nací la primera. Sí, ya, pero biológicamente hablando, pues el mayor soy. ¡Cállate! A nadie le interesan tus idioteces. Bueno, 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 bueno. Yo los entiendo, es que yo soy un poco como el hermano mayor de todos aquí en la piscina. Ay, ¡ay, qué tonta que no me he presentado! Me llamo Estíbaliz. Yo soy Arnaldo. Ah, encantada. Encantado. Hola. Ellas son mis amigas, Ainhoa y Vanessa. Hola. Hola. Bueno, chicas, yo las dejo y sigo en lo mío, ¿eh? Bueno, si quieres que te acompañemos, seguro que tienes un montón de anécdotas que contar. ¿Me das los manguitos? Lo que te voy a dar son dos hostias. ¡Mira la que han liado! ¡Ana, se me ha quedado sin pibitas! Instalando la ducha, ¿no lo ves? Ya, pero ¿cómo ha entrado? Con la llave. Ya, pero es que no son ni las 8 de la mañana. Ya, pero es que nosotros los cuatritos nos levantamos a las 7. No se preocupe, que yo no le voy a hacer ningún ruido, ¿eh? Oiga, ¿usted quién es? ¿Ronaldo o Waldo? Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo.
Osvaldo, el fontanero. Oiga, ¿y le importa que eche una meada? No, 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 los que quiera. Ah, pero cuidado con salpicar, ¿eh? Arreglándonos la ducha, que tiene una llave para entrar en casa cuando le da la gana y que es igualito que el recepcionista y que el empleado de mantenimiento. ¿Ha puesto la sombrilla? ¿Sí? Por si sigue durmiendo. El panorama es desolador. El 90% de la gente es fea, defectuosa y grotesca. Claro, en invierno vestiditos y maqueados se disimula, pero aquí, en la playa, se pone al descubierto la auténtica realidad de nuestro país. España es un lugar lleno de feos. Tras los primeros días de adaptación, los Montoro acostumbran a hacer migas con una familia de parecidas características, cuya única virtud o defecto es haber situado su sombrilla al lado de la nuestra. La que está junto a mi madre es Begoña, que le está haciendo volver al vicio del tabaco. Y ahí, trasegando cerveza junto a mi padre, se encuentra Iñaki. Me encanta tu marido. Pues ya sabes, te lo regalo. Pues de verdad. Que queda invitado. Que queda invitado a Bilbo. ¿Me queréis algo? Aquel que está jugando con mi hermano pequeño es Iker, que tiene la misma edad que nosotros. El pobre se ha quedado prendado de mí, pero eso es normal. Tengo la virtud de volver locos a todos los tíos. Hola, chicas. ¿Queréis salir en mi documental? Oye, no te lo vas a creer. Hace un momento acaba de estar aquí Perla. ¿Perla? ¿Qué Perla? La camarera del buffet. ¿Ah, sí? ¿Y? Pues que lo sabe todo acerca de Arnaldo. ¡Oh, el socorrista! Sí, qué fuerte, tía. Ay, ¿os lo ha contado? Hombre, hombre, por supuestísimo. Si no, le hubiésemos sacado los ojos. Ay, esperad, esperad un momento, que esto hay que censurarlo. ¿Qué os ha dicho? Manolo, Manolo, mira a ver si ha terminado tu fontanero. ¡Sole! ¡Voy! ¿Qué? Lee. La ducha está en completo funcionamiento. Solo queda que venga Romualdo, el albañil, a terminar la ventana. Bueno, por fin. Manolo, nos están tomando por el pito un sereno. En completo funcionamiento. Vamos, este tío que se cree que ha hecho la estrella de la muerte. Estoy hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. Como vaya yo a la inmobiliaria, se van a enterar. Uf. Yo estoy mus, cariño. Mus. Pues yo no. Hay que quitarle la mano, ¿eh? Háblate. Paso. ¿Y yo? Envido. ¿Y 15 más? ¡Hala! Ya está el niño de las 15 más. Tranquila. Llévate dos. Habla de chica. Paso. ¿Y yo? ¿Y yo? Se fue. Vale, bye. ¿Con qué? ¿Pai-pai? Ah, pare, Sole. Pare, digo, pai-pai. No. Oye. No tengo padres. Yo sí. No. ¿Y yo también? No hice juego. Yo tampoco. Pues anda que yo. 33. Dos de juego. Y dos de nuestros pares, 4. ¿Qué lleva esta chica? Pito 7. Pito 5. Pito 4. Y una más de nuestra chica, 5. Has visto, cariño, ¿eh? Con una mierda como un piano les hemos quitado la mano a esto. Yo no me estoy riendo, Manolo. Nosotros tenemos una mierda mayor. Excusas, excusas. Manolo, ¿no estás bebiendo mucho?
¿Qué dices? ¿Este es el cuarto? Solamente me pongo tonto a partir de la media docena. Bueno, tonto, tonto, eres desde que naciste. Yo también te quiero. ¿Cuándo comemos? En cuanto acabemos con estos pipiolos, un par de minutos. ¿Y si pedimos unas pizzas y comemos todos aquí? Venga. ¿Qué invitamos nosotros? Hombre. No, 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 eso sí que no, ¿eh? No lo podemos permitir. Hombre, que ya os estamos gorroneando demasiado. Ay, Sole, que no nos gorroneáis, simplemente pasamos el tiempo juntos. Y además con la mierda de tiempo que hace, ¿qué? En eso tiene razón, ¿eh? Porque vosotros dos os habéis traído mal tiempo de Bilbao. Pues eso, hostia. ¿Entonces qué? ¿Pido las pizzas? Sí, pide tres grandes, dos ensaladas y unas alitas de pollo para Ainhoa. Sí, y unas empanadillas, que están muy buenas. Y mazorcas. Mazorca de maíz, que le gusta mucho a Estíbaliz. Ah, y unos nuggets. Es que al pequeño Alex le vuelve loco. ¿Y helado? De vainilla. ¿Y de chocolate? ¿Y bebidas? Ahí está, pedimos bebidas también, ¿no? Pues claro, Iker, claro. ¿Ya puestos? Sí, una docena de cervezas. Cariño, a ver cómo te portas, sé que eres mano, ¿eh? Si jugamos bien, nos salimos. Cinco a grande, dos a chica y tres a pares. ¡Esa es mi chica! Oye, se me ha acabado la gasofa. ¿No tienes una botellita por ahí de escocés? Yo le comía todo lo rosa. Ya te digo, ¿cómo está la niña? ¿De qué estás mirando, degenerado? ¿Eh? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te pasa, gordito? ¿Qué te pasa? No tiene ni memoria. Mira, porque está la valla, que si no, os iba a partir la cara a los tres. ¿Vayas? ¿Y estos señores que están mirando a la niña ducharse? No me jodas. Pero si están los cristales pintados. Pues habrán corrido con la. ¡Cerdo! ¡Voy a llamar a la policía! Soledad, no la había leído. Manolo, mira el del primero. ¿Usted qué pasa? ¿Que no tiene otra cosa que mirar? Os voy a cortar los huevos a todos. ¡Asquerosos! ¡Estíbali, támate! ¡Estíbali! Ah, miren, me viene muy bien. Cójame el periódico, por favor. ¡Mirones! Fin de Encullera. El único momento en que mi hermanito y yo actuamos como auténticos gemelos. Sí. Mamá, nos dejará salir esta noche, ¿verdad? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Venga, mamá. He dicho que no. Porfa. ¿Que no? Pues hay que ir a Ainhoa y le dejan salir sus padres. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Irte a vivir con los padres de Kiri Ainhoa. Pero aquí no vuelvas. Pero si solo bailan un ratito. ¿Y volvemos pronto? Bueno, pronto no, súper pronto. ¿Que no? ¿Y no seáis pesados? Venga, mamá, por favor. No, no y no. Y dejadme cenar en paz, ¿eh? Pues papá ya ha dicho que sí. He dicho que sí, ¿a qué? ¿A que los dejes salir esta noche? Yo le he dicho que sí. Bueno, tampoco nos ha dicho que no. Yo no he dicho nada. Ya. Che, que Manolo, tú nunca dices nada, ¿eh? Tú nunca dices nada. Siempre soy yo la que tiene que tomar las decisiones en esta casa. Ay, pero qué cojonazos eres. Lo bueno que he hecho yo ahora. Es que ese es el problema. Ese es el problema, Manolo, que nunca hacen nada. ¿Os vais a poner a discutir o nos vais a dejar salir? Bueno, vale, está bien, podéis salir. Pero después de cenar y con condiciones, ¿eh? Ay, gracias, mamá, gracias. Bueno, eres la mejor. Qué pelotilleros. Bueno, no se os ocurra separaros, ¿eh? Bueno. Y los móviles siempre encendidos. Que sí, mamá. Y nada de botellones, ni porros, ni drogaína, ni nada. Que sí, mamá. Y aquí, antes de la una, quiero veros, ¿entendido? ¿Eh? Y si no, ya podéis preparar. Deja ya la maquinita y coge el bocadillo de anchoas, hombre. Hoy hablaremos, entre otras cosas, sobre la corrupción en Mallorca y las casas reales en Europa. Pero ahora, en directo y en exclusiva con todos nosotros, Malena Gracia. Buenas noches, Malena. Hola, buenas noches. Guapísima y estupenda, como siempre. Muchas gracias. Se comenta que te han hecho santo en Cuba.
Bueno, es una religión que se llama santería y es el sincretismo entre la religión católica y la religión africana. Muy interesante. Enseguida nos lo cuentas todo. Y claro está, ese supuesto romance con Michel Guevara, pero será luego más tarde. Ahora continuamos con el resto de titulares. Toma, torchata. Hoy viene cargadito el programa. Nosotros continuamos con más información en menos de 30 minutos y les esperamos aquí. Hasta luego. Italia. Ronaldo sigue engordando. Les quedé buen... No le dará vergüenza. Manolo, ¿qué? Tus hijos, que no contestan al móvil, ni uno ni otra. Pues que lo tienen apagado o están en un sitio sin cobertura. ¿Qué hora es? La 1:50. No, todavía tienen 10 minutos para llegar. ¿Pero tú te crees que si están en un garito van a llegar aquí a tiempo? Pues sinceramente no lo sé. Y sinceramente te importa una mierda. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues ir a buscarles, Manolo. ¿Pero ahora? Sí. Ahora mismo te vas a por ellos, los traes a rastros, aunque sea. Y llévate el móvil, a ver si le localizas. Y ten cuidado con el coche, Manolo, que a estas horas hay mucho colgado al volante. Estos no vuelven a salir ni con la condicional. ¡Joder! Manolo, ¿qué tal, Manolo? Bien. Oye, ¿has visto a nuestros hijos? No los he visto, no sé, no tengo ni puta idea. Joder, es que la Sole me ha mandado a buscarlos. Pero es muy temprano, pero si está toda la gente en la calle, ¿no? Ya, pero es que la Sole es muy tremenda. No te preocupes, hombre, que nuestros chavales son mucho más responsables de lo que tú te imaginas. No estoy tan seguro. ¡Que sí, joder! Déjalos que se diviertan. No. ¿Qué? Diviértete tú un poquito. ¿Qué no? ¿Quieres tomar una copa? Bueno, venga, una rapidita. Aquí tienes tus copas. Gracias, Ana. Cada día estás más guapa. Aquí está el vasquito. ¡Uy, hombre! Mira, Manolo, te presento a dos amigos. Hola, John. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se acaban de casar. Ah, vaya, ¿cómo lo montáis, eh? Recién casados y la parienta en casa. No, Manolo, que se acaban de casar. Entre ellos, que son gays. Ah, pues no se os nota nada, que son maricones. ¿Ves cómo lo tengo pinta de loca? No te preocupes, hombre, que no pasa nada. Nosotros estamos en contra de toda discriminación positiva. Ah, o sea que estáis en la luna de miel, ¿no? ¿Qué va? Estamos pasando unos días en casa de su madre, en Oliva. Vaya, ni siquiera los gays se libran de la suegra. Oh, no, yo no me quejo, ¿eh? Su madre es una santa. Yo he salido a mi madre, también soy una santa. Pero como decía, estamos aquí porque hay más ambiente. Y además está nuestro amigo Iñaki. Estamos intentando convertirle a nuestra causa. Si se me ocurre salir del armario, la Vego me mete dentro de él. ¡Hostias! Bueno, pues, por los novios. Por los novios, novios. Por los novios. ¿Y qué? ¿Pensáis adoptar, verdad? Desde luego. Yo siempre he tenido espíritu de madrastra. Pues mira, si quieres un querubín de 7 años, yo te lo regalo. Es una joya y no os vais a aburrir con él. Nosotros pensamos tenerlo de una forma más natural. Mira, de hecho, ya estoy ovulando. A tomar por culo. Me pones otro ron cola, pero de ron solo un culito. Como no les haya pasado nada, se les va a caer el pelo. Que eres tú. Ay, camarera,
Una foto para ti. Está Nicholson, por el caballo ya Nicholson. La sangre de Chafi. Está completo. ¿Pero cómo que completo? ¿Se acaban de entrar cuatro mendas? ¡Completo! Bueno, pues esperabas a que salgan los siguientes. Pero aquí no podréis esperar. ¿Por qué no? Porque contáis el paso de los clientes. ¿Qué clientes? Si somos nosotros los próximos en entrar. Largaos aquí, capullos. Este sitio no es por vosotros. Mi padre viene mucho por aquí. Ah, el mío también. Mira, a mí no me llames capullo. Pero, a ver, ¿tú quién te has creído que eres, o payaso? ¿Eh? El que te va a hacer una cara nueva si no te largas. Ah, ya. Ya sé quién eres. ¡Eres un hijo de puta! No. ¿No? No, largaos con los niguetas. Es que estos niñatos son más tontos. Lo llego a saber, le cojo los huevos y se los arranco de cuajo, puto calvo de mierda. ¿Pero de qué vas, tío? ¿Le llamas hijo de puta encima echas a correr? Es lo que hay. Mi hermanito el estratega. Ahora sí que no vamos a poder entrar ahí. No hubiéramos entrado de ninguna de las maneras. Sí, pues ahora a ver qué hacemos. ¿Dónde vamos? Yo de momento a mear. Yo también. Si es que tendríamos que haber venido sin estos dos idiotas. Ahora seguro que no nos dejan pasar, ¿eh? Hijo. Si es que me tendría que haber quedado en el apartahotel. Además, que hoy Arnaldo daba clase de batuca. Sí, pero las abuelas. Bueno, pues bueno, mejor. Así se los hubiera fijado en mí. Pero tú, ¿quién te has creído que eres? ¿Mis Mundo? Hombre, por supuesto. Además, que tú lo que eres es una envidiosa. Y tú una zorra. Uy, una zorra, dice. ¡Más quisiera yo! ¡Hostias! ¿Qué pasa? Mi viejo, tía. ¿Pero qué hace aquí? ¡Sergio! Sergio. Sergio, no te vas a creer lo que acabo de ver. Vamos a mear, tía. Pero si nos bañábamos juntos hasta los 10 años. Y total, para lo que hay que ver. A ver, ¿qué coño pasa? Acabo de ver a papá entrando en la disco. ¿Qué dices? Que sí, como te lo cuento. Con el padre de Iker y del brazo de otro tío. Ya dije que mi padre venía mucho por aquí. Ya, pero ¿qué coño hace mi padre aquí si le hemos dejado cenando con mamá y el enano? ¿Y quién será el otro tío? No sé, a lo mejor es uno de los amigos que hay de mi padre. ¿Maricones? Sí. ¿Y nuestro padre está con ellos? Ay, mira, mira, yo es que no entiendo nada. Venga, anda, date prisita que nos tenemos que ir a casa. ¿Pero qué pasa? No, nada, que mi padre odia a los maricones. ¡Eh! Tú, a pesar de tu estatura, de tu dioptría, de tu mal aliento, tú tienes un destino en la vida. ¿Habéis visto a mi marido? No. Joder, va, que estoy hablando en serio. ¿La habéis visto o no? ¡Disimula, yo! Joder, me voy a ver dónde cojones se ha metido esta ahora. ¡Un destino en la vida! ¡De verdad! Si me permite mi mujer. Yo creo que nuestro destino se ha ido a la pista. ¡Yo te sigo! ¡Sergio Estíbaliz! ¡Me mato tanto! ¡Castigaos! ¡Castigaos sin salir, sin paga, sin ropa y sin nada! ¿Podemos hablar? ¿Y vuestro padre? Pues de eso se trata. ¿Qué? Hemos visto a papá con Iñaki. ¿Y con unos maricones? ¿Con Iñaki? Les hemos visto entrando en una discoteca y hemos intentado pasar para encontrarnos con ellos, pero no nos han dejado pasar. Un portero muy bestia. Sí, y por eso hemos llegado tarde. ¿Me estáis diciendo que vuestro padre está de marcha con Iñaki? Sí, eso parece. Y con unos maricones. ¿Y que por no poder juntaros con él habéis llegado tarde? Sí. Vamos a ver. ¿A qué horas dije yo que vinierais? A la una. A la una. Vuestro padre se ha ido de aquí a la 1:10. O sea que si hubierais llegado a la hora que yo os dije, nada de esto estaría pasando. Así que seguís castigaos. Pero todo el verano, ¿eh? No solo aquí. Porfa, mamá. Ni porfa ni leches en vinagre. Íbamos a haber llamado, pero no había cobertura. Claro, y entonces fue cuando vimos a papá con Iñaki. Y con unos maricones. ¡Gracias!
Venga, a la cama todo el mundo. ¿Y papá? Yo ya arreglaré cuentas con tu padre cuando llegue. Ahora a la cama, que yo también me voy a acostar. Buenas noches, mamá. Pelotillero, ya hablaremos mañana del castigo. Y tú, Estíbali, te acuestas a oscuras. No sea que haya algún degenerado mirándote. Pero, mamá... Estos tíos están muy colgados. ¿Por qué no pillamos un taxi? ¿Tú sabes lo que nos cuesta una hora? Os hemos dicho que os vamos a acercar a casa. Y os vamos a acercar a casa, ¿eh? Pues que le dejan en casa, Manolo, por lo menos déjales en la misma puerta. ¿Cómo? Que te coma lo que... Solo tenemos un problema. ¿Cuál? Manolo. Encontrar el puto coche. ¡Alma! Una lámpara ha iluminado mi intelecto. ¡Mira mi coche! ¿Sabes que a mi abuela le encantaban los musicales de John Wayne? ¡Chiti, chiti, mamá! Sí, y también my face lady. Con la sobrita. ¿Qué es esto? Uy, que nos atacan los indios. Uy, uy, uy. Dice, bula. Hay cuantas lucecitas rojas, de pieles rojas. Buenas noches. Buenas noches. Conduce usted sin luces. Y además veo que no llevan el cinturón de seguridad abrochado. ¿Ha ocurrido algún accidente? ¿Tendría algún inconveniente en someterse a la prueba de alcoholemia? No, claro que no, claro que no. Te acompaño, Manolo. Cállate, hola, cabrón. Buenas noches. Te digo a él. Sople despacio y repetidamente. Está vacío, no tienes. Sople despacio y repetidamente. Ah, pues dígalo. Uh-huh. Enhorabuena, caballero. Acaba usted de batir el récord de la noche. 1,8. ¿Y eso es mucho? El máximo autorizado es 0,3. ¿Que eres mi campeón, Manolo? Pues el cacharro tiene que estar mal porque yo no he bebido tanto. Es cierto. Déjeme probar a mí, que yo no he bebido nada en toda la noche. ¿Y eso? Esto... ¿Ah? Esto es de Manolo. No, esto es de unas niñas que están aquí. Hola, buenas noches. ¿Me pueden dar su documentación? Sí. ¿Se han portado a subir al coche? El pitón no está. ¿Se han portado ustedes? 1,9. Tiene usted un grado de alcoholemia incompatible con el manejo del vehículo. Muchas gracias. ¿Me puedo ir ya? Por favor, su documentación y la documentación del vehículo. Van con dos menores. Mire, yo estaba en calzoncillos. ¿Menores? Usted no sabe quién soy yo. Lo sabré en cuanto me entregue la documentación, por favor. Pero no sabe con quién está hablando, ¿verdad? No sé con quién estoy hablando. A ver, ¿con quién, por favor? Yo soy el mismísimo John Wayne. Y yo solito he matado más indios que la gente. Por favor, acompáñeme. Por favor. Acompáñeme, por favor. Documentación. Mi mujer me va a matar. Deme la documentación. Mire, yo estaba en calzoncillos. Acompáñame, por favor. Un segundo que estamos con usted. Malena Gracia. Me acompaña, por favor. Estaba en la tele. ¿Has visto qué bueno está el guardia? Mi mujer me va a matar. Por favor. No le diga que he bebido. Por favor. Guárdeme el secreto. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Manuel Montoro? Sí, yo. Con este impreso se le comunica a usted que ha perdido 11 puntos en su carnet de conducir. Cualquier otra falta, por leve que sea, le ocasionará una pérdida del carnet de conducir de 6 meses. Firme aquí y aquí. Tiene usted una denuncia por conducir en estado de embriaguez. Firme aquí y aquí. Y otra por obstrucción a la autoridad. Firma usted aquí y aquí. Y ha tenido suerte, señor Montoro, porque los padres de las dos menores que usted llevaba en el vehículo no han querido abrir diligencias. Así es que cuando se le pase la borrachera... Viene usted, retira el vehículo y paga la multa.
Iñaki María Ollarbide. ¿Te llamas Iñaki María? Iñaki María. ¿Tiene usted denuncias por obstrucción a la autoridad, desconsideración hacia un agente en el orden público, escándalo público y desorden en la vía pública? Firme aquí. Están ustedes fichados. Sus esposas están en la puerta. ¡Qué ejemplo para tus hijos! ¡Pero qué ejemplo para tus hijos, Manolo! Yo, educándolos en la abstinencia total. Ni drogas, ni botellones, ni orgías, ni... Y el señorito en la cárcel por borracho y todo. Y yo no sé por cuántas cosas más. Bueno, eso por no hablar del multazo que tenemos que pagar. Que esa es otra. Esa es otra. Ya nos hemos quedado sin frigorífico, sin lavadora y sin nada. Bueno, y espera. Y encima está lo de los puntos, Manolo. Que como hagas otra gilipollez, te quitan el carnet y cómo volvemos, ¿eh? Dime, contéstame, dime algo. ¿Cómo volvemos? Por favor, ¿me necesitas para algo más? Me quiero ir a dormir. Sí, anda, vete a dormir. Vete a dormir la mona esa. Desde luego, qué ejemplo para tus hijos, qué ejemplo. Mamá, vamos a bajar a la playa. Claro que vamos a bajar, hijos míos. Claro que sí. Porque vuestro padre esté borracho, nosotros no nos vamos a quedar aquí encerrados. ¡A la playa! Ahora, que a mí no se me olvida el castigo, ¿eh? Vosotros os quedáis sin paga todo lo que queda de agosto. ¡Qué buena falta nos va a hacer! Y ahora al bufé. Vamos, hijo mío, tú eres mi única esperanza, mi vida. ¿Qué hora es? La hora de tu siesta. Puedes seguir durmiendo. ¿Dónde vas? A darme un masaje relajante al balneario y luego quedo con Begoña y dos amigas para cenar y tomar unas copas. ¿Y eso? Esta noche me toca a mí, ¿no te parece? ¿Eh? Ah, y no me esperes levantado, no sé a qué hora volveré. Sí, ya está. Cuando quieras le puedes dar una patada al televisor. Bueno, voy a cambiarme y ahora te ayudo. Ay, este niño siempre igual. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? No hace falta pegar voces. Yo me encuentro perfectamente. Sí, mira, si me diera un infarto o un derrame cerebral, a mí me dejáis dormir y me curo enseguida. ¿Y de lo de mamá? Eso sí que no tiene cura de sueño. Bueno, mamá también tiene derecho a divertirse, ¿eh? Cuando te cases lo comprenderás. Bueno, ¿qué vamos a cenar? No sé lo que queráis. ¡Pizza! No va a la tele. Novedades. ¿Qué hago? ¿Llamo desde el móvil? No, con el móvil no, creo que me duelen los empastes. A ver, ¡eh, el de las pizzas! ¿Qué va a ser? Tráiganos una 4 estaciones, familiar. ¡Oído! ¿Eh? Tú tens la resposta és el lema en el que la caravana contra la droga recorre de punta a punta la nostra comunitat amb l'objectiu de prevenir els menors sobre el consum d'aquesta substància. Després de passar per al coll de caravana... ¿Qué?
espectacular. Ay, gracias por recomendarme ese sitio, Bego. Bueno, presento. Hola. Ana, hola. Hola, soy Sole. ¿Qué tal, Sole? Hola. Hola, yo soy Caroline. ¿Caroline? ¿Qué? ¿De fuera? Sí, Caroline. A veces del norte, a veces del sur. Oye, te has dejado, por favor. Has visto como nueva. Pero bueno, ¿qué quieres tomar? Muy guapo. Pues quiero un Cuba Libre. Venga. Yo también. Yo quiero una tónica con mucho gin. ¿Sabes, papá? Creo que mamá ha sido muy injusta contigo. La verdad es que sí, se pasó 100 pueblos. Que lo del pedo de anoche no fue para tanto. Claro que no, si además fue hasta divertido. Sí, la verdad que nos reímos. Lo que me jodió es que nos detuviera una tía. Vamos, no hicimos nada malo. Pues claro que no. Además, que si mamá está así es solo por el dinero, que ya la conoces. Pero emborracharse, ¿quién nos ha emborrachado alguna vez? Acuérdate del tío Ángel en Navidades. ¿Qué me dices de la que se pilló el primo Nico en su boda? Que tuvieron que anular hasta los billetes de novios. Sí, ya, pero es que vuestra madre es muy tremenda, ¿eh? ¿Sabes cómo te perdonaría? Si fueras a buscarla, os tomáis unas copitas, unos bailecitos, le dices cuatro cosas. Y luego os dais un paseo por la playa a la luz de la luna. Eso sería tope romántico. Ya, pero ¿y qué hacemos con el enano? No te preocupes, nosotros nos ocupamos de él. Mira, yo me encargo de acostarle. Nada, déjalo, olvídalo. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres hacer las paces con mamá? No, por supuesto que sí. ¿Entonces a qué esperas? ¡Vamos! ¡Ve a buscarla! Venga, ponte guapo. Ya has visto lo maquillada aquí va mamá. Venga. Ponte las botas de chúpame la punta. Que ya sabes lo que le encanta cuando te las pones. Las botas de chúpame la punta. ¡Qué buena idea! Las botas de chúpame la punta. ¡Las botas! ¡Mira, Gonzalo! Porque estamos en un asunto de las botas de chúpame la punta. Duerme. Encárgate de él. Vale. Bueno, ha sido divertido poder salir, de verdad que os lo agradezco. Ay, chicas. Puti TV Gestorio a las 7. ¡Le saca tres cabezas! ¡Tres décadas! ¿No se da cuenta ese hombre que va haciendo el ridículo? ¡A su edad! ¡Anda, pues mira! ¿Dónde vas con esos collares? ¡Si eso ya no se lleva! A ver, Caroline, acércate a la luz que te voy a contar una cosa. A ver. Los gays reciclan todas las horteradas que nosotras nos ponemos. Así que deberíamos estar un poquito agradecidas porque hacen que nos ahorremos un montón de pasta. ¿Cuánto sabes, Bego? De verdad, ¿eh? Anda, ya que... Con esas botas que gavilan, yo veo uno así me rindo. ¿Quién? ¿El encorvado ese con barriga? Sí, sí. Ahí, sí. ¿Sabe que es la hortera de tu marido? ¡Manola! ¡Manola! Mira, Bego. La única que insulta a mi marido soy yo. Y por lo menos a mí me quiere alguien. ¡Sole, mujer! ¡Sole! ¡Ah, hola! ¿Qué? ¿Pero qué huevo tienen, Manolo? De verdad, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuánto has salido te ha faltado tiempo para salir corriendo, eh? ¿Qué? ¿A emborracharte otra vez con tus amigotes? Mira, no es lo que parece. ¿Ah, no? ¿Qué pasa? ¿Que no eres tú? ¿Quieres alguien que se te parece? Que no. Mira, Manolo, tú y yo vamos a acabar muy mal, ¿eh? A este paso acabamos las vacaciones divorciados. Pero si he salido, es para pedirte perdón. Para que hagamos las paces. Para decirte que si te he ofendido, que ha sido por mi mala cabeza. ¿No ves que llevo las botas de chúpame la punta? Perdonad, ¿sabéis cómo podemos solucionar esto? Sí. Si me dejáis que os invite a una copa. Ah, dale. Oye, ¿el peluca? ¿De verdad ha ido a la peluquería?
Bueno, le he tenido que recomendar a su peor enemigo. ¿Qué pasa? Que tenías una deuda, ¿no? Bueno, la has tenido que ver sin peinar, ¿eh? Que yo la he visto. ¡Me encanta tu pelo! ¡Gracias, cariño! ¡Te he hecho daño! ¿Quieres saber si me has hecho daño? ¡Sí! ¡Quiero saber si te he hecho daño! ¡Tú no me has hecho daño en la vida! Chica, tú tienes que estarlo grabando todo siempre. La primera vez es un acontecimiento que merece la pena ser recogido. ¿Cómo la primera vez? ¿Tú eres virgen? ¿Virgen? No, ¿qué va? Me refiero a la primera vez entre nosotros. ¿Tú estás segura que tú eres mayor de edad? Pues claro que sí. ¿Quién sino yo iba a saber mejor mi edad? No sé, porque es que tu hermano dijo que erais gemelos, pero hoy ha dicho que tenía 16 años. Hay algo que no concuerda, ¿no? Verás, es cierto que somos gemelos. Lo que pasa es que mi hermano no se desarrolló bien y nació 3 años después que yo. ¿En serio? Que sí, ¿cómo te lo cuento? Al principio pensaron que era un quiste en el ovario de mi madre. Me estás tomando el pelo. ¿Es tan fácil? Ay, no me puedo creer que estemos tú y yo aquí y los niños solos en casa. No te preocupes, sí. Sergio y Estíbales son ya muy mayores y más responsables que nosotros. Más que tú, desde luego. ¿Va grande? No, antes quiero que me hagas un striptease. Bueno, está bien, pero tonterías las justas, ¿eh? Estaba pensando una cosa. ¿Por qué no echamos el polvo aquí en la playa? ¿En la playa? Sería muy romántico. Con la brisa del mar, el ruido de las olas, el cielo estrellado. La arena en el culo, tu ciática, mi reuma, la Guardia Civil. ¿Por qué no nos vamos a la cama? Ay, hijo, de verdad, qué poco romántico eres, qué poco aventurero, Manolo. Además, ¿llevas puesto los botes de chuparme la punta? Tú sabes lo que me va a costar quitármela. ¿Y quién ha dicho que te las vaya a quitar? Y ahora los pantalones. ¿En serio? Sí. Y ahora el tanga. Cohete no, te voy a echar 6 cohetes. ¡Que no, Manolo! ¡Mira! No me lo digas. Ese es nuestro apartamento. Te he dicho que no me lo dijeras. Pero si la tienen más pequeña que mi hermano Ale. Se llama micropene. ¿Micropene? Yo más bien diría nanopene. No, no te rías, por favor. No, pero si no lo hago. Espera, que le dé el zoom. No. Sí, por favor. Deja la cama, oye. Pero si es para un documental, tonto. ¿Repartimos la taquilla a medias? A medias vamos a repartir. ¿Sabes? Y otra cosa, venga. ¿Qué significa todo esto? Es una fiesta privada. Lo que es privado es esta casa que es nuestra. Así que fuera de aquí. ¿Y qué? ¡Madre mía! ¡Borrachos! Vale. ¡Degenerados! ¿Eh? ¡Estíbaliz! ¡Coge! ¡Mando! ¿Pero bueno, tú qué haces por el suelo? ¡Ay, ayúdame, Manolo! Mira, niño, esto no está bien. ¿Y esto? ¡Esto se avisa! ¡Se avisa! Buenas noches, señora, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Nada, mamá, nada. Pero nada, ¿eh? Vamos, que nada de nada.
¡Ya voy! ¿Me puede decir qué es lo que está ocurriendo aquí dentro? Dígamelo usted, porque yo acabo de llegar. Encima se pone chulo. ¡Ay! ¡Ven! ¡Hasta aquí hemos llegado! Papá, hay mi documental. Se me estaba quedando genial. Se va a quedar a medias por tu culpa. Si nos quedamos, te juro que apruebo en septiembre. Ya, pero es que vuestra madre es... Y tú no pintas nada. ¡Pesadito! ¡Papá! ¿Y ahora este qué le pasa? El señorito, que no se quiere ir. Claro, es que ninguno nos queremos ir, mamá. Me parece que está siendo una tremendista. Y una intransigente. He dicho que nos vamos y punto. Bueno, y esperar a ver si el año que viene salimos de vacaciones. Sole, piensa que este apartamento está pagado hasta el día 30. ¿Esto? Esto no es un apartamento. Esto es una pocilga. Venga, todo el mundo a cargar el coche. ¿Qué pasa, mamá? ¿No te vas a quedar a ver a la Malena Gracia? Es una de las que más te gusta despellejar. He dicho que nos vamos y nos vamos. Un momento. ¿Qué hora es? Las 10:15. ¡Rápido! ¡Vamos a dejar todo esto en el coche! ¡Venga! Familia, esta es nuestra última visita al buffet. Recordad lo mal que se han portado con nosotros. La mierda de apartamento en la que hemos estado. Este buffet lo hemos pagado 15 días y solo lo hemos utilizado 4. Así que no tenéis que cortaros ni una mijita, hijos. Es la guerra. Y no se hacen prisioneros. ¡Cuidado que te mueres! Cagao. Buenos días. Allá por Dios, qué pequeño es el mundo. Buenos días, agente. ¿Usted otra vez? Pues sí, ya ve lo que son las cosas. Pero ahora no estamos haciendo nada malo, ¿no? Será mejor que se marche. Sí, efectivamente, será mucho mejor. Emma, nos vamos a ir. A la familia, nos vamos a Getafe. Señora. Aquí no se puede fumar. Que no se puede fumar, señora. ¿Por qué no nos echan? Eso es. ¿Por qué no nos echan si tienen huevos? Mire, no hemos hecho nada malo. Es más, nos han tratado como el culo desde que hemos llegado a esta mierda de hotel. Mire, si tiene intención de marcharse de aquí, ¿por qué no lo hacen? Les estaríamos eternamente agradecidos. Y me gustaría que aprovechasen el camino de regreso a casa para reflexionar sobre su lamentable comportamiento durante estas vacaciones. Porque le recuerdo, caballero, que usted ya está fichado. Vaya, otra charlita. ¿Qué pasa? ¿Ha dado un cursillo fin de semana de psicología? Ya veo que con usted es imposible razonar. Quiero que se larguen de aquí en menos de 10 minutos. O de lo contrario, yo misma le echaré con una patada en el culo. ¡Coño! Por fin le ha brotado ese guardia civil que lleva usted dentro. ¿Dónde tiene escondido el bigote, señora? Fuera de aquí. Venga, para afuera. ¿Para afuera? Vámonos. ¡No nos echan! ¡Nos vamos! ¡Iros ya para Getafe, guarro! Venga, cortadillo con ellos. ¡Alerto, golfo, cuarto de hambre! Ya, cógete todo el rollo. No nos van a devolver el dinero. Pues debería. Lo dejamos una semana antes y encima vamos a estar en un apartamento que era una mierda. Ya, pero esta gente es de la piel de Barrabás. O sea, te hacen firmar 500 cláusulas para no devolverte luego un duro. ¿Quieres que vaya yo? Porque tú ya sabes que yo le canto las 40 a cualquiera, ¿eh? Y a ti te lían, Manolo. A ti te lían. Sole, por favor, confía en mí. ¡Que no te líen, Manolo! Los negocios son así. Yo no puedo perder un contrato porque estemos en agosto. Desde luego que no, señor Orce. ¿Qué hace usted por aquí? ¿Todavía sigue aquí?
Siéntese, hombre, que ahora la tiene. Mira, me llevaba las llaves. Muchas gracias. Pero es una lástima que tenga que dejar el chalet una semana antes. Ya sabe que sigue a su disposición. No, agradezco el detalle, pero... Pues la enviaré por la transferencia. No, 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 no hace falta. Nos han puesto un coche ahí detrás. Pero un momento, quiero saber de quién es. A ver, ¿me quiere mover el coche de ahí, por favor? Que está molestando al señor Orce. Sí, ahora mismo. ¿Bueno, qué? Que no nos devuelven ni un duro. Pero si no te ha dado tiempo a hablar con él. Seguro que no le has dicho nada. Eres un cojonazo, Manolo, un cojonazo. Mira a ver si te vas a llevar a alguien por delante. Tiramillas, ¿eh? Que si no ibas a cobrar lo que yo te diga. Los paletos de Madrid. Manolo, te has equivocado de camino. Sí, viejo, vas en dirección contraria. No me digas que vas a contraflecha. Manolo, por Dios, que nos quita los puntos. A ver si le da un jamacuco. Papá, no irás a estrellar contra un camión, ¿no? Mira, Manolo, déjate ya de tachanes y explícame de una vez qué es lo que está pasando. Ay, algún día tendré una casa como esta. ¿O dos? Pues de chale, ¿de quién es? ¿Eh? Bueno, venga, ya está visto. Vamos a escondernos, vamos a meternos dentro. ¿De quién es este chalet? El calzonazo de vuestro padre, ¿eh? Le ha puesto las cosas bien claras al de la inmobiliaria y nos ha cedido este chalet hasta el día 30. ¿En serio? Míralo, míralo. Bienvenidos al alucinante mundo de los pijos. ¡Qué guapo! ¡Ay, cariño! No me lo puedo creer. Ni yo tampoco. ¡Ay! ¡Manolo! ¡Qué loco! ¡Qué loco es! ¡Qué santa! Pues aquí también cabe mi casa. Papá y mamá. Ella me dice que me quiere, que mi moto ella prefiere, le gusta mi caballo y mi forma de montar. Que se me olvida que no puedo cargar pesos. Ay, oye, cariño, que ayer dejamos una cosa pendiente en el apartamento, ¿no te acuerdas? Hay que poner los barrendos de agua. Ay, qué tonto eres. Uy, anda, ven. Oye, niños, está cayendo fuego, así que para adentro a ver la tele. Venga, para adentro. Venga, para adentro tú también. Ven aquí. Ven aquí, mi vida. Dame el humo de tu boca. Tumbados en la roca, fundidos en un beso, cual lingotes de amor. Dice, ven a bailar. Me dice, donde pongan a police, Madonna, David Bowie y puto Rudefort. Subiendo las escaleras, shurua. Y en el apartamento, shurua. Solo se oye este lamento. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Oh, oh, shalala, yeah, 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 yeah. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Papá, lo que yo no sé es por qué no hemos cenado en el porche. Pues porque hay muchos mosquitos. ¿Ves? Ahí lleva razón tu padre, Estíbali. Pero hay una cosa que yo no entiendo, Manolo. ¿Por qué no podemos tender la toalla afuera? Yo tampoco lo entiendo. Pero la verdad es que en ninguna casa elegante tienden fuera. Anda. Mira, mira a nuestro hijo cómo se divierte con las anguilas. Me gusta más los ganchitos. ¡Hombre! ¡Por fin veo las ambas! Oye, ¿por qué quieres bajar las luces? Que estamos disfrutando de una cena íntima. Manolo, de verdad. Qué romántico te has vuelto desde que estamos aquí, ¿no? Sí. Anda, venga, aprovechar y comed antes de que vengan los de sanidad con las gripes del centollo. ¿Eh? Pero es que no te reconozco. Si es que los Montoro hemos nacido para esto. Venga, vamos a brindar. Venga. Venga. ¡Por la nueva vida de los Montoro! ¡Ole, mi niño! Te he reservado este chalet porque seguro que estás mucho mejor que nosotros. Ay, bueno, no sabes lo que te lo agradezco, porque es que estos paparachis son unos pesados. ¿Qué tiene que ser duro eso de ser famosa, ¿no? No lo sabes bien. Es que están en todos los lados, hasta en los árboles. Gracias. Bueno, ¿qué te parece? Pues no está mal, pero yo lo que quiero es darme un baño en la piscina. Ah, por ahí al fondo puedes cambiarte. Mientras voy a la cocina, creo que tenemos champán y caviar. Ay, caviar, me encanta el caviar. Bueno, que voy a ver si me cambio, ahora nos vemos. Joder. Salchichón, un tomate y una cerveza. Joder, con los orces. Vaya cela. Pero mucha apariencia, mucho dinero. Es que son igual de buitres y guarros que todos. Pues a mí esto me ha enganchado. En cuanto volvamos a Getafe, vamos a poner un minigolf en el adosado. Ah, pues yo me apunto. Porque he hecho 10 hoyos. Yo 17. Y yo 4 zanjas para el cachofa. Es que eres muy malo, papá. No tienes nada de swing. Tú dame una pelota grandecita y ya verás si le doy. Déjate de rollos y dime, ¿cuál es la inversión que quiere hacer tu empresa en mi espectáculo? No, no, no. Vamos a poner la caja en el asador. Sí, toda. Ay, sí, cariño, sí. Ay, me haces una chiquita. Pero si es Malena Gracia. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Y ustedes qué hacen aquí? Esto es una propiedad privada. Oye, ¿tú no estabas con Michel Guevara? Por supuesto que es una propiedad privada. Como que este chalet es de nuestra inmobiliaria. Sé perfectamente que este chalet es de la inmobiliaria. Y no hace falta que se me ponga usted chulito. Vamos a centrarnos, señora. ¿Qué coño están haciendo aquí? Pues muy sencillo. Pasando nuestras vacaciones. ¿Verdad, niños? ¿Y ustedes qué? El chalet tenía que estar vacío. ¿Cómo que vacío? Este chalet estaba alquilado a la familia Orce. Han tenido que marchar. Llegan los Ruiz de Aranoa. ¿Son ustedes los Ruiz de Aranoa? Pues no. Entonces, señora, están ocupando una vivienda que no es suya. Y eso es un delito muy grave. Pero vamos a ver. Mi marido me dijo que la inmobiliaria nos había cedido este chalet para compensar las deficiencias de la mierda de apartamento. ¿Su marido? ¿Qué cojones su marido? Pues... Manuel Montoro. Hombre, el paleto de Madrid. ¿Eh? Pues se ha metido en un buen lío. Ahora mismo llamo a la Guardia Civil. Pero, vamos a ver, espere un momento, hombre, que seguro que tiene que haber un malentendido. ¿Qué malentendido ni qué hostias? Esto es allanamiento de morada, vamos, ocupación indebida y recochineo mayúsculo. Tranquilo, que seguro que tiene arreglo. Nosotros íbamos aquí por 3 días de nada, ¿verdad, niños? Venga, pues usted me dice ahora mismo lo que le debemos por estos 3 días y ya está, asunto arreglado. Pues son ni más ni menos que 3.000 euros. Ah, y sin contar el roto de la nevera. ¿Qué? ¿Pero se ha vuelto usted loco o qué? ¿Que esto no es el Palacio de Buckingham? Le aseguro que lo es. Sobre todo comparado con el lugar donde van a pasar la noche en el cuartelillo. ¿Me pasa con la Sargento Gómez, por favor? ¡Oh! Pero Manolo, ¿qué has hecho?
pero no lo estás viendo. Nos ha tendido una trampa. Primero nos da la llave y luego monta todo esto. No, no entiendo nada. ¡Ay, se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Y es que los inmobiliarios son todos unos hijos de puta! ¿Papá? ¿Qué? Este hombre no respira. ¿Pero cómo? Que sí, que sí, que este hombre está muerto. ¿Qué? ¡Pero yo no quise darle tan fuerte! ¡Pero sí le has dado en la cabeza! ¡Ay, Manolo, por Dios, que nos ha metido en un lío! A ver, ¿y ahora qué hacemos? Pues familia, ¿qué vamos a hacer? Lo que diga vuestra madre. Ah, muy bonito, muy bonito. Ahora el muerto me lo cargo yo, ¿no? ¿Qué van a hacer conmigo? Tenía razón, mi sargento. Este es su coche. Qué cabrón. Su mujer denunciándole que ha desaparecido y él aquí, poniéndole los cuernos. Pobre Carmen. Se habrá quedado dormido, ¿no? Eso, se habrá quedado dormido. Venga, vamos a avisarle. Este tío pesa como un muerto. Papá, esto no va a colar. Sí que va a colar. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡El móvil! ¡Abre! Ah, ¡ay! Ya está. Si lo enterramos... ¡en el campo de golf! Mira, haremos lo que diga tu madre, ¿vale? ¡Quietos! ¡Aquí hay más pruebas! Ahí va. Con una colilla te pillan el ADN. ¡Trágatela! Pues... ¿lo metemos en el maletero del coche? Y claro. Y nos lo llevamos a Getafe, ¿no? ¡En el suyo! ¡Ah! ¡En su maletero! Abre puerta. Joder, no me lo puedo creer. ¿Usted otra vez? Pues sí, ya ve lo que son las cosas. ¡Ah! ¡Están locos, agente! Han matado a un hombre y a mí me tienen secuestrada. ¡Deténganlos, deténganlos! Pero vamos a ver, ¿qué significa toda esta historia de asesinato y secuestro? Pues no, no tengo ni idea. Porque si esta mujer está loca, ha entrado aquí, no sabemos cómo, se ha puesto a fregar. ¡Ay, mentira, mentira! Mire, yo vine aquí con un hombre, Carles. Estábamos en el salón cuando de repente aparecieron ellos. Él le mató y ella obligó a sus hijos a atarme y a amordazarme. Él me tiene que hablar, qué tonterías. Sí, esta mujer, con tal de salir en la tele, es capaz de inventarse cualquier cosa. Pero ustedes no tendrían que estar en Madrid. Pues sí, pero mira, en el último momento, pues decidimos alquilar este chalet porque deseábamos tener unos días de relax. ¿Y el descapotable que hay ahí fuera también es alquilado? Sí, 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 porque es que nuestro coche se estropeó. El descapotable de fuera es de Carles, el delegado de la inmobiliaria, que por cierto está desaparecido y no contesta su móvil. ¡Eso es su móvil! ¡Ve cómo no está desaparecido! ¡Si es que le han matado ellos! Es el mío, es el mío. Mi sargento, venga a echar un vistazo a esto. Llame a criminalística. No hace falta que llame a nadie. Yo soy el culpable de todo esto. Yo he matado a este hombre. Yo le quité las llaves. Yo lo asesiné. Yo tengo la culpa de todo. Mi familia no es cómplice, sino víctima de mi descontrol y mi acefalia. ¿Pero qué dices? ¿Que tú le robaste las llaves del chalet? Sí. Pero Manolo, ¿cómo has sido capaz de hacer una cosa así? No sé, a sangre fría. Te quiero. ¿Y yo a ti? Por favor, acompáñeme. Manolo. Que tiene usted muchas cosas que contarme. Y a ella no la detienes, pero si es el cerebro de la banda y el pervertido de su hijo que me ha acosado sexualmente. Tranquilícese, señorita. ¡Señorita! ¡Esta lo que es una puta! ¡Cachoputa! ¡Cachoputa tú! ¡Falsa! ¡Operada que se llama de Guadalló! ¡Rubia de madre! ¡Se lo tienes dedo! Usted no se mueva de aquí. Thank you.
Oye, creo que deberíamos devolvernos, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? No, lo digo en serio. ¿Por qué no nos vamos a casa? No hay nada mejor que estar en casa para veranear, ¿no? Pero, papá, ¿tú te estás escuchando? No le hagas caso, hija, que la Sol le va a plantar su culo en la playa como está mandado. Por lo menos deberíamos de llamar al apart hotel y decir que estamos en un atasco y que vamos a llegar tarde, ¿no? No digas tonterías, Manolo. Todo el mundo está en un atasco. Pero es que... Que no, que son ganas de gastar móvil a lo tonto, ¿eh? Ya está. Y venga, Manolo, dale, que se nos está colando todo el mundo. Uy. Ya estamos parados otra vez. Qué horror, de verdad. Qué desesperación. Si es que esto... Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento estar junto a ti. Y atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para